Uy, que estamos muy cerca, ¿eh? Uy. Estamos muy cerca. Destino Santiago, ay bu, cantando andar, ay bu, destino Santiago, ay bu, andar siempre. Vaya de estar deprisa que igual no por coño. ¡Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Viña, menos mal. Menos mal que viña. No, no, tuve que reducir la marcha porque ya volví. Uy, pero, no, no, ven, 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 ven. Vale, 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 vale. Vaya sorpresa. ¿Qué pasó? No, ven aquí, anda, vete, ala, pasa por mí. Vale. Que andar hay que andar. Yo hice un camino. Ala. Cando era, que anos tiña naquela? O 15 anos, o 16. Fixo o inglés, desde Coruña a Santiago. Ajá. Ah, claro, claro. E fixo no dúas veces. Dúas veces. Bueno, custouche. E a primeira vez, desde Coruña, sigo aí dunha tirada. Dunha tirada? Dunha tirada. Mira, e o día seguinte, eu tiña, e ora por iso vou preguntar, o tema das bochas. Mira, entramos en Santiago, acordo-me dun amigo meu, José Chomeiseu, os apoiados un no outro. Sí, que non podía... Para prevenir, íamos da guerra. Mira, nós estamos compartindo cousas que seguramente, pero seguro, solos estaríamos nadando na nosa maionese e non chegaríamos, porque ao compartir, ao compartir, chegamos a un punto máis, a unha cuarta máis ao fondo. Digo moitas veces, ei, a veces somos conscientes do maravilloso momento que están atravesando nosas vidas. Bueno, e te desmitificado a entrada en Santiago? Non, non, non. Mira, eu non quero pensar neso. Non proyectamos eso. Eu agardo que se emocionen, que lles vai tocar o corazón. Isto de que vamos relaxados, vamos a chegar a Santiago e xa veremos. Eu creo que lles vai tocar o corazón. I try, but I can't seem to get myself to think of anything but you. Amigo, ahí está, los que tenían que vir. Xa me tardaba a min, xa me tardaba. Que damos, home, que tal? A ver, canto que nos vemos. Sí, señor. Todos os viernes. Aí andan total, son os camiñantes bárbaros. Sí, señor. Os peregrinos días. Sí, sí. Trouxeros a todos ao camiño. Moi bien. Eso está moi ben. É claro que está. Sí, señor. É tantos que pasan. Adiós. Hasta la fin. Hasta logo, gracias. E logo non podo facer o camiño con vos. Claro, pero como vas a poder? A parte, ves preparada. Que? Pa Santiago, vamos logo pa Santiago. Claro, pa Santiago. Ah, veña aquí, veña, damos. Levades algo de comer? Como te chamas? Mari Carmen. Ai, Mari Carmen. Levades algo de comer? Ai, só levo un pequeno, mira, que delito coitonte. Oye, non máis. Bueno, tú sabes o que estamos comendo no camiño. Sí. Somos os únicos peregrinos que vamos a chegar máis gordos. En 800 anos. Que bonito, moi ben, moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Entón, ustedes primero, que maravillés. Ole, ole, sí, señor. Sí, señor. Tortilla tiña ganas eu dela, tortilla. Ai, como xa acertei. Ai, señor. Que maravilla. Que bueno. Pois venga, a pinchar, porque despós tedes que... Vale, pois venga, hai que seguir. Comer, hai que comer. Esto así non... Tiñas fame? Eu teño fame. Oye, que importante ter un coche con maletello. Vale, que mellor que se ves a ti, que eu estou xa bastante queimado. Que estou bastante visto. Sí, bueno, sí. Eu salí un pouco na tele, entón salgo. Teño que salir. Pois nada, aí, aí. Oye, moitas gracias. Estou igual. Hai que salir un pouco... Ya, vou teñer que salir. Prova a tarta, Galloso, que te queda sin tarta. Espera que vou coñer, non vai ser que... Vai ser que quede un hueco aí, non? Non vai ser que quede un hueco aí. Pero mira que botas tan bonitas, mira como sabes. Aí onde se ve... Alguna persona que sabe andar... Están levan conmigo... Sí, que son botas de andar... Levan conmigo desde que tiña, pois, debe tener 15 anos ou por aí. Sí. Pero son moi boas botas, non, non, pero... Ahora vas a decir, non, non caminaxes moito, eh? Oye, moitísimas gracias. Saúde, Mari Carmen. Moitas gracias, de verdad. Moitísimas gracias. Bueno, saúde, sí. Gracias. Saúde, sí, pero vouche levar un pedazo de... De tarta, claro. Vale, para que non me diga... Riquísimo, moitas máis gracias.
Veña, de mantener un nivel. Muchas gracias. Yo así, sí, bueno, no sé, igual paso-me directamente de Santiago, y cuando se hace ya nada. Yo sí que es la mejor una marchiña y fuera, porque si no también, ahí sí no cantamos nada, veña. Sí, además, de feito, llevamos que a tortilla ahí claro, ya. Claro. Ay, ay, notas un poco. Ahora sí, veña, va. Uy, hay veces que ya metemos una caña. Uf. Ah, claro. Vamos a adiantar otra vez, qué fracaso, chico. Wow, wow. Parecemos un deportivo. Aquí. Adiántanos todo el mundo. Adiós. ¡Zas! ¡Zas! Oye, espera, vamos a ver dónde estamos. A ver cuánto anduvemos, chicos. 5,8 kilómetros. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? Pero por favor, pero 5,8 kilómetros. Pero estará malo GPS, chicos. Vamos a caminar 5 y pico. 5,8, pero fomos lento. Qué elección tan maravillosa. Porque los dos son encantadores, los dos son primero músicos, pero bueno, músicos en ellos musicais. Y después se musical muy distinto, ¿no? Pero tiene muy buena química, porque son encantadores como seres humanos, uno y otro. Traemos aquí un regalo. Oye, por favor. Mira, acá, eso es buenísimo, además. Acantadora del programa, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Oye, muchísimas gracias. ¡Qué bien! Pues nada, un abrazo de... Por favor. Un abrazo del corazón. De verdad, qué bien, qué bien, qué sorpresa. Así, corazón con corazón. Sí, así. Lucía Pérez empieza en un lugar... Ali na nosa canteira de Cantareiros, ahora chamado Recantos, pero era canteira. Toñito aparece un día unos chiflados ali aporreando as guitarras, chamados Heredeiros da Cruz, e Dios mío, estos que son, e aí comeza unha relación maravillosa con dúas persoas como son Lucía Pérez e Toñito de Poi, que bueno, que forman parte da túa vida, que forman parte do teu corazón, cos que che gusta camiñar, nunca mellor dito. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. And this is how I feel. ¿Cómo está? No me chames. No me chames. No me trates de usted, hombre. Usted no. Después de Luz Casal es a mi ídolo. Oye, ¿cómo se chama? Perdón. Jesús, Jesús. Oye, qué bien. Oye, recuérdame cuando fuiste a Eurovisión, tu canción era guay. Era guay. No, tú dijo él. Mira, sabe todo, sabe todo. Bien, Jesús, bien. O Boris hizo bien. O Boris, dijo, no, esta vaya. Vaya. Sí, volta a quedar. Foi. Ben. O pasa que tanto ten que si es a mellor do mundo, como si es a pior, en Eurovisión non é nada. Non é nada. Ai, estate quieta. Vai, vai. Tratando de coñer a mesma velocidade. Claro, pero... Vai, vai. Ahora sí. Vale. Bueno, vale. Me teñe perdoade, que vos poño... ¿Qué pasa? Espera, que ainda non probaches. Espera primeiro que... Espera que poso isto por aquí. Espera, que está tragando, que está tragando. ¿Qué pasa? Pero por favor, ¿qué ganas de ver vos en persona? ¡Qué madre! ¡Homelo, tiros y arriba! ¡Estades vivos, increíbles! Espera, a bella excusa do Camiño de Santiago para non facer o programa hoxe. Viste, facendo xogo. Isto parece todo traballado. Total, A indumentaria oficial. Marcando tendencias. Sacamos o traxe de gala da Radio Galega. Qué bueno. Pero ves de estrena, ¿eh? ¿Cómo de estrena? Un zapato. No, no. Ya se veo que es uso. ¿Qué tal, mismos días? ¿Cuánto queda para llegar? Ay, acabamos de salir. ¿Eso qué son? 15 kilómetros. Pero sí que puede sobre, como dice Toñito, eso está chupado. Pero a pelo, ni taxi, ni autobús. Está la colla aquí al lado, collaremos algo. Pero qué dijo, o sea, ahora que antes que iban andando, me beso lógico, pero ahora iré andando. Pero qué boca mareiro das, Novoíña. Das moi bo camareiro, non lles tirache as tazas. Bueno, hai máis espectacular, porque estuve vendo aquí con Novoa cos calcetins, Toñito de Poi descalzo, eu non sei, non vai frío, verdad, Toñito? Non, nada, eso para nada, non? Frío. Pregunta se vai frío, non? Non, para nada, para nada. Bueno, pregunta a Toñito que xa está feito precisamente para o frío, para calor. Toñito ten un grado da frialdade, do que... Ele todo aguanta. Fai frío, fai frío, fai frío. Pero non contabades co Kiko hoxe, eh?
Oye, qué alegría nos destes, de verdad. Eu non contaba, digo, pero como pode ser que veña? Porque pola tarde, no, pola tarde, terá que dormir ou ir para casa. Pero mira que ben, facelo aquí en directo. Destes é unha alegría maravillosa. A verdade é que cando falas con eles, coñecendos de antes, non, a Lucía e a Toñito, si se ve que o camiño está pasando por eles. Non? Seguramente non o están percibindo, pero no xito en como teñen que, no xito no que explican a súa experiencia, en como nos contan as súas vivencias, como coñecen xente, como se paran en determinados puntos, fai que estou seguro esta experiencia cambiou en boa parte a súa vida. A mí estas cosas flipanme. Facer cosas distintas, e sobre todo sacar a radio fora, non? De que non estea sempre entre catro paredes, escoitar xente que pasa, uns irlandeses e tal. Sí, 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 ese sí, tipo sí. De historias, claro, que claro, no, a radio é eso, non? Contar a vida. Sí, sí, a vida. Por onde queres? Por aí ou por aí? Non, vamos. Por o camiño propio. Por onde, por o camiño de Santiago, vamos, non? Millor, ti que dís? Sí, me gracia porque todos os compañeros enviándome, que tal vas, vas ben, Que pensas? Non agobiar, coño. Que pensas? Sí, sí, de este. Manda recado cando queiras que vayamos por ti. Oye, que confianza, que confianza. Manda recado cando queiras que vayamos por ti. Vamos a facer entrega da camiseta de Destino Santiago. Hombre, hombre. Aquí con Novoa. Sí, señor, ahí está. Creo que fostes optimista conmigo, pero... Bueno, pues muy... Oye, muchas gracias, Kiko. Gracias, muchísimo camiño un par de veces. E saber que te tes que afrontar novamente a rutina, facer as cousas que facías antes e deixar esta experiencia única, eu creo que non vai ser fácil. Obviamente non vai ser traumático, pero vai haber un cambio importante na súa vida que faga que o Camiño de Santiago empece justamente cando chegue o Obradoiro. Que tal, encantada. Veramos seguindo. Que ben. Sí, café. Sí, un café sí que me tomaba unhas pastitas e un café. É precioso. E digo eu, todo o camiño estuvestes facendo isto? Sí, sí, sí. Con mantelito e tal? Todo, todo. Pero eso foi durísimo. Durísimo. Andar na máis tamén. Claro, no, que é un atraso, é un atraso. Claro, que hai que aproveitar. É un atraso, claro. Sí. O taller, sí, hombre, claro. O taller. Ah, aquí estamos, este é un paraíso, vamos, este é un paraíso da tradición galega. As penas do regallo son verdes e amarelas. Non me toques e non callo, non me rompas las canelas. Así venga, que non se diga que non se diga que fixemos sete, xa sete, máis de 700. Máis. A ver, era 780. Era 780. No, era 780 ou 800? 780. Que... Fijo. Fijo. 780. Estamos a 700 por 65. Hola. Ay, un pavo grande que trae. Aquí está. Un pavo grande. Un pavo grande. Hola. Ay, hola. Volvés a aparecer aquí. ¿Qué tal? Hola. Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Señora. Vin a nena ca foto, miña filha. Sí, sí. Nos parecemos, lo? Claro, moitísimo, sí, señor. Aquí está unha... Mira. Hola, xa vai des... Descanta. Ponte aí, mira, que chivesen os pés, ve aquí. Bien. Sí, señor. Aquí estamos, los pies descalzos. Espera, que agora estou un pouco baixo. Ai, comí un mogollón. Teño moita curiosidade, teño que controlar eso. No, en serio, non te rías, dixo de verdade, teño un problema, Teño un problema, que comía. Forma de... Mate, pero que é isto, tío? O sea, este é un bocadillo, que significa isto? A ver. O sea, a ver, ponlo pelle na barrija, para. O sea, se eu meto... O sea, aquí é a cintura, porque aquí xa é a bisija. Eu creo que... O sea, a ver... Mira, escute, o estómago realmente... Quer dizer, o estómago non dá para este, que hai unhas medidas mínimas. E digo, porque agora non poñendo, mira, a altura, dous dedos por debaixo do embijo, pero eso, aí vai a orina. Adolfo Sebastián, Adolfo Sebastián. A nosa televisión, a televisión de Galicia, que tanto... Televisión de Galicia... Se non for a televisión de Galicia, igual es... Claro, non sería posible isto, igual. Non, claro, non sería posible isto. E aí, a nosa antena que fai que todo chegue a todas as casas. Mira, aí está. Thank you.
Que o corazón faga chamas, si a tu esperanza fraquea, que a tu fe che de alas, para que andar no te venza, que se Deus o permite, besa el océano na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Paréntesis nas nosas vidas, que é o mellor paréntesis que eu puiden ter e sentir. E, claro, logo ven a realidad, a nosa realidad, que espero, estou segura de que isto vai me traer cousas positivas para a miña persoa, eso sin duda. Santiago de Compostela non é máis que non é un remate, é un comienzo, un novo comienzo de outro camiño e, bueno, pues, básicamente, todos somos peregrinos. Antes, teño que ir antes de que chegue. Bajo 50 metros, se queres. Claro, pero tenes que estar emocionados de... Sí. De que estás a punto de vivir ese momento de entrar na plaza, non? Sí, na catedral. Non sabemos o que va... Non, claro, pero... Claro, pero se penche que... Ai, porque... Claro, porque... Imagino... Me imagino que cando entrades aí na plaza que todo o que viviste se vai xuntar aí de repente. ¡Bum! Isto, ¿cómo se llama? Adolfo. Viste en Cádiz. Adolfo con Cari. Taita Adolfo, Subitoto. Maravilla, ¿eh? No, ya, vaya brazos que te fiché. Sí, sí, salió muy bueno. Mira, los callos, además, la primera tía que peñé de tritas. Pero sobre todo pero aquí, claro, en los tritas. Sí, y los tritas y aquí también. Y aquí, claro, que yo estoy notando cómo está doyendo aquí, gracias. No, es muy... Así que pasa muy bien. Como aquel que yo llevo a Jesucristo a cruz un poco. Sorpresón, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Además, al principio pensaba que esto fue un partido... No, pero eso también es una experiencia, ¿sabes qué? Levantarte de la cama y decir, miras en el móvil, en directo, ¿dónde están? Ali, venga, vamos, para. Eso, pocas veces puedes hacer eso, ¿no? Cuando llegas a mierdas de vida que tienes. Para que se vea la mierda. Pero que, mira, tú sabes que es bueno pasar muy mal. Porque se fuera del Mick Jagger, tipo, ahora chego y ainda... Espera que empieza fuerte. Ainda de rock and roll. Pero claro, unos gallegos... A ver, tenéis que perdonar, ¿eh? Hombre. Yo soy una que os... todos los días, ¿eh? A las 8 de la mañana. Sí, señor. Hombre, sí, señor. Eso es grave, ¿eh? Pues voy a llevar un dos amigos. Muchas gracias, ¿eh? Qué maravilla. ¡Rosa! 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 ¡Esa es la mía! ¡Rosa! ¡Hombre, claro! Ahora, en este momento, me está viendo mi hijo. Y mi marido. Está, sí, en directo. Dígales algo, dígales algo. Claro. Ponemos fotolum, vea. No, pero estás ahí. ¿Y dónde vive usted, señora? Yo aquí en Fuentes. Aquí al lado. Pero corría ahora muchísimo. Porque, porque ahora está... está volviendo. Sí, estaba volviendo y dijo, ¡vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Qué bien! Oye, muchas gracias. ¡Qué bien, oye! Encantada, ¿eh? Gracias, de verdad. ¡Ay, una pena que termine! ¡Qué se emociona! ¡Vámonos a emocionar todos! ¡Oye, muchísimas gracias! ¡Una pena que termine! Bueno, deixamos aquí na entrada de... Oye, pues moitas gracias, de verdad que... Gracias a vos. Así que... Abrazas de corazón con corazón. Abrazas así. Mira que grande eres, tío. Se me olvidaba que eres tan grande. Ahí, corazón con corazón. Que ben, moitas gracias. Enhorabuena a todos y... Boca miña.
¡Qué contento estás! Sí, claro, joba, ostras, é que... Home, eu alegro moito que viñas, pero mira, tú que estaba, que bueno, que é unha persona pues, especial para ti, que importa. Tanto. Toñito mete emoción a todo o que fai, eso, o proxecto Destino Santiago tamén vai moito de emocións. E tanto Toñito como Lucía conseguiron meter emoción a algo que sin eso podía chegar a ser monótono, corría ese peligro. E eles teñen unha maneira de ser, unha maneira de falar, unha maneira de facer, que ten fano capiel e transmitironlle moita emoción ao camiño. No, decía, dixen que iba a entrar no obradoiro descalza. Vou a vivir o que viví un cachiño Toñito. A xa millo a cavar pata que recolle la roupa comer caldeira da levantarse se do repartido leite, ir pastalo ande recollelo a sete e aí recóllelo a sete y ahí voy. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Uy, que estamos muy cerca! ¡Estamos muy cerca! ¡Ay, ahora sí, eh! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí, eh! ¡Ay, por favor! ¡Agarrémonos fuerte! ¡Estamos agarrados a vos, eh! ¡Qué digo rumoroso! Na costa verde xente ao raio transparente do prácido lugar que diñas altas copas de escuro alume arpado co seu ben compasado monótono fungar, fogar de breogas, de breogas, fogar de breogas, de breogas. Gracias por todo, gracias por todo, qué experiencia. Sí, no. Gloriosos, sentímonos co deber cumprido. Sí. Eu sinto-me máis feliz que non me cabe no meu corpo feliz que estou, É a combinación de feliz, e satisfeito. Te dame vergonza. Bueno, primeiro que o quero moitísimo. O quero moito. É que é moi grande que me... Eu non me imagino o camiño sin el. Xe vou contar o de Lucía. A propia palabra lo dice, Lucía. Luce. Oh, eso, como... Claro. Vou ter que gravar todos os días para escoitalo, é que non se me olvide. Claro, é. E agora temos aí ese concerto que, bueno, é poñerlle a guinda a este maravilloso camiño. E, bueno, espero
poder disfrutar lo máximo e que todos os disfruten con... Moi boas tardes, noites a todos e todas. Benvidos a este concerto final, a este concerto que pon o broche, o colofón, a unha aventura pioneira, sen igual e maravillosa, que é Destino Santiago. Pechamos a ventaniña deste Destino Santiago, que foi algo. Xa vedes as caras como estamos, e creo que xa o dice todo. Así que, gracias, e ata a próxima. Ah.